Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañan dos grandes servidores. Bendito sea Dios, pero también nos acompaña Mariana Parra. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y detrás de los micrófonos, Luis Martínez y Andreina Camargo. 48.261. Gracias, sí, de la Universidad Central de Venezuela. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, también a través de nuestra web www.radionatividad.com y también a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Todas las plataformas interactivas también están disponibles para que usted pueda, pues, escuchar la voz de Dios. Cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 7 de agosto, pues darle gracias primeramente al Dios de la vida, al Dios de Israel, por todas las cosas que nos da, por aquellos que en este momento, pues, le pedimos al Padre para que también, pues, si es su voluntad, nos las pueda conceder. Hoy vamos a hablar de un programa que se llama Confiar en el Señor, pero este lo vamos a hacer en un enfoque de acuerdo con la palabra también del libro de San Lucas, capítulo 7, ¿sí? Capítulo 7, del 1 al 10, para que ustedes vayan allí buscando su Biblia y se puedan también ir conectando con nosotros a través de la lectura que vamos a hacer, la proclamación que vamos a hacer en el siguiente segmento, del el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Bueno, pero antes vamos a colocarnos en la disposición de la gracia del Padre Celestial y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que, bueno, que entre en nuestro corazón. Siempre está y está desde el bautizo. Pero cuando le pedimos al Padre Celestial, Señor, me rindo ante tu presencia y me coloco ante tus pies para que tu obra y tu misericordia se haga en mí, entonces pues el Señor hace grandes cosas y maravillosas en mi vida, en la tuya y en la de todos. Somos tú y yo conociendo a Dios. Ya volvemos, vamos a escuchar la siguiente melodía y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Vamos a colocarnos en la disposición para permitir que el Espíritu Santo de Dios fluya en usted, fluye en mí, fluya en cada uno de nosotros y así poder desarrollar este programa. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestros corazones. Te permitimos, Espíritu Santo de Dios, que transformes nuestra vida, que transformes nuestro ser. Te permitimos, Espíritu Santo de Dios, que todo lo que tú nos vayas a inspirar, pues nosotros vamos a ser dóciles bajo esa inspiración tuya. Que nosotros vamos a permitirte abrir, que nosotros vamos a ser obedientes a lo que tú nos indiques. Ven, Espíritu Santo, y clama por medio de esta comunicación con el Padre Celestial, con el Dios de Israel, con el Dios de la vida, para transformar y hacer las cosas grandes como tú desees que nosotros la hagamos. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones que se encuentren débiles o que se encuentran un poco bajitas de la fe, pues ven a transformarlas para aumentar y creer más y tener más plena confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Amén.
En el segmento anterior estábamos indicando de que vamos a proclamar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Dice, Jesús sana al criado de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo, Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti. Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo no soy más que un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y a mi criado, haz esto, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este capítulo de San Lucas, de verdad que nos llama mucho la atención, porque el oficial romano sabía quién era Jesús, lo conocía, y él tenía tanto poder en la tierra para poder mandar y dirigir a otras personas. Sin embargo, él sabía que Jesús era más grande que él, que Jesús tenía más poder que él, a pesar de que él mandaba y dirigía a otros subalternos. El Señor era más fuerte y tenía más poder que el oficial. Y hay una frase, una palabra que me dice, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Y hoy quiero decirle al Señor que no soy digno de que entre en mi hogar, que entre en mi vida. Sin embargo, sé que una palabra puede sanar y reconstruir todo aquello que en este momento se encuentra en una dificultad. Por eso el tema del día de hoy se llama confiar en el Señor. Siempre he escuchado de que las cosas más difíciles es saber confiar en el Señor. Y más en los momentos de dificultades. En esos momentos en los cuales pues uno se encuentra abatido y adolorido. En esos momentos en los cuales pues uno dice, ya no puedo más. Sin embargo, pues el Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si yo le permito, si yo primeramente pues soy capaz de entender y comprender que hay uno más fuerte que yo. Confianza es aquella actitud de tener fe en algo o en alguien, ¿verdad? Fiarse de lo que esa persona en realidad es o dice o promete. Esto según términos expresados o según estas terminologías que nosotros hemos desarrollado. Pero hay una palabra muy hermosa que nos manifiesta ese tipo de confianza y es tener esa fe, esa certeza de que todo pues va a suceder conforme a la voluntad del Padre Celestial. Esa fe y esa confianza me hacen pues entrar en esa sintonía de poderle decirle al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo de Dios y respaldado también por la Santísima Virgen María, que lo que yo le pida o lo que yo le diga o lo que yo, requiera o le quiera manifestar al Padre de la Gloria, pues el Señor me oye. Y es que en el Salmo también 145 nos manifiesta que Él tiene atento su oído y está presto para escuchar mi súplica. En el Salmo 66 nos menciona, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Entonces todas estas manifestaciones, estas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, debo hacer la vida en mi vida.
y por eso pues manifestar esta fe tan grande como la tuvo este capitán, oficial. O bueno, sí, oficial romano para la época, en el que le dijo al Señor, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Y realmente por eso no me he atrevido a presentarme personalmente. Todas estas cosas nos hacen a nosotros reflexionar y en pensar, ¿realmente yo confío en Dios? O sea, ¿yo realmente dejo ante el Padre Celestial mi carga y mi preocupación? En algunas partes, pues también el confiar en el Señor pues tiene sus beneficios, por supuesto. Pero humanamente nos cuesta entender y comprender cuál es el destino que tiene el Señor o cuál es el camino que tiene el Señor. Cuando está todo bien, pues a veces nos olvidamos. Sin embargo, cuando hay dificultades, pues es peor, porque a veces no queremos ni reconocerlo de que Él es más grande que nosotros y que tiene más poder. Sin embargo, es el momento de reflexionar y entender y comprender de que solo no podemos. Yo, Luis, comprendo y entiendo de que solo no voy a poder salir de cualquier situación familiar, económica, social que podamos tener dentro de una nación. Y me llama mucho la atención cuando él le dice, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Sin embargo, hay una parte donde también pues intervienen los ancianos, ¿sí? Dice, cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera. Y ellos fueron los que participaron al Señor de que, bueno, que el oficial pues tenía un criado enfermo. Y ellos pues intervinieron también por este oficial. Le dijeron que era un hombre bueno, que había ayudado a hacer la sinagoga. Y pues a veces no puede pasar a eso. Nosotros no somos dignos. Yo, Luis, no es digno de que el Señor entre en mi hogar. Sin embargo, hay otras personas que pueden intervenir ante el Señor para que Él haga el milagro. Ese milagro que necesitamos en familia, que necesitamos primeramente en persona. Porque yo soy el que tengo que dar ese paso de acuerdo a la voluntad del Señor, confiar en la voluntad del Señor, confiar de que el Señor pues tiene algo mejor preparado para mí que lo que yo pueda hacer humanamente. Y con este orden de palabras vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad, porque somos tú y yo conociendo a Dios y hoy en el tema principal, la confianza en el Señor. Ya volvemos, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20, y cabe mucho y es de gran respaldo en la confianza del Señor. ¿Yo realmente confío en el Señor? Es una pregunta que yo debo hacerme. ¿Qué me hago yo? No que le pregunto a Luis para que Luis responda por mí o por él. No. Es por mí realmente. Yo realmente confío en el Señor. Yo realmente coloco ante el Señor pues mi confianza. Tengo puesta mi confianza ante el Señor de diferentes maneras, de diferentes formas de presentar la pregunta. Pero la clave fundamental es confianza. Yo realmente confío en Él, yo realmente confío en el Señor, realmente tengo puesta en Él toda mi confianza. Pues debo tomar en cuenta algo, que cuando confío en el Señor, pues debo también estar presta a que debe de existir un cambio en mí, ¿sí? Yo debo de tomar en consideración que debo realizar algunos cambios en mí, debo cambiar mi pensamiento, debo cambiar también mis actitudes, debo cambiar mi forma de proceder, porque pues no quiero o no puedo pretender tener cambios en mí haciendo lo mismo, pensando lo mismo, actuando de la misma forma. Y eso me lleva a pensar lo que hace este oficial. Sí, gracias, este oficial romano. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Yo no soy digna, Señor, de que entres en mi casa. Sin embargo, él reconoce que él también tiene autoridad
Pero pues él reconoce también que Jesucristo, nuestro hermano mayor, pues tiene más autoridad que él. Y esto pues nos conmueve mucho a nosotros pensar, ¿no? Y decir, yo realmente confío en el Señor, porque es que este oficial romano confió en el Señor plenamente, ¿no? Este oficial romano confió en el Señor y le dijo, no, Señor, ya no es necesario que vengas, de verdad, porque, pues bueno, o sea, como se le acercaron también y le manifestaron de que ya había fallecido o que ya no se podía hacer nada con la persona que deseaba realmente que el Señor le sanara, entonces, pues él confió plenamente en ese mensaje que recibió. Se lo manifiesta al Señor Jesús y el Señor Jesús pues ve la confianza que tiene en él y también pues manifiesta su gracia. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿yo realmente confío en el Señor? Sí, es una pregunta que nos puede interpelar, ¿sí? Porque realmente esa confianza, ¿en quién la tenemos? ¿En nuestra persona o en el Señor? Algunas cosas pues suceden porque el Señor lo permite y porque también el Señor nos da ese libre albedrío de hacer lo que nosotros como humanos pues queremos realizar dentro de la vida. Sin embargo, pues al confiar en el Señor y al buscarlo, pues tenemos que hacer algunos cambios que se noten para poder que el Señor pues también nos observe y que el Señor pues también nos pueda decir: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como este hombre. Qué bonito que el Señor hable y diga de nosotros esta frase, ¿sí? Eso pues va a permitir de que nosotros pues cada día pues vayamos avanzando. No con los mismos pensamientos que hoy nos tienen agobiados, que hoy nos tienen casi como neutralizados en todo nuestro entorno, no solamente familiar, sino también en nuestra parte laboral y nuestra parte como sociedad. Sin embargo, pues tenemos que nosotros ir buscando esos cambios que nos permitan pues ir creciendo en la fe, en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sería una gran pregunta también hacerla. ¿Cómo podemos hacer y cómo tener confianza en el Señor? Pero yo creo que es a través de la oración. Si nos descuidamos, dejamos de hacer oración, dejamos de hacer lo que tenemos que realizar, pues estamos al libre albedrío y no vamos a tener ese acercamiento con Jesús. Esa comunicación es la que yo debo tener con mi Padre Celestial. No señalar a mi pareja para que diga, tú debes de comunicarte con él por mí o por ti mismo, ¿sí? No, realmente es una comunicación interna, es una comunicación muy personal, la que Andreina tiene con el Padre Celestial, la que Luis tiene con el Padre Celestial y la que tengamos nosotros como pareja para orar ante el Padre Celestial. Si no hay ninguna de las tres, pues difícilmente podamos acrecentar nuestra fe y podamos decirle al Señor que yo confío en ti. Sí, Señor, yo realmente confío en ti, pero tengo que estar sujeta a que tu inspiración divina, a que tu voluntad se haga en mí. Y en eso, pues yo tengo que estar atenta, atenta a cuando el Señor me hable dentro de mi ser, en mi conciencia, o que el Señor me impulse en hacer algo, decir algo, pues que yo tenga esa docilidad en hacerlo. En pedir perdón si es que me corresponde el momento, en perdonar si es que me corresponde el momento. Y así acrecentar esa confianza en el Señor para hacer la voluntad del Padre. Creo que vamos a un corte musical y regresaríamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www. A ustedes muchísimas gracias por estar allí en la sintonía www.radionatividadcb.com. Ya regresamos. Sí. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Enséñame, Señor, a confiar en ti. Enséñame, Señor, a confiar en ti. Esa es la confianza plena que yo le debo de tener al Padre Celestial. Cuando yo confío que el Señor hace cosas grandes, pues bueno,
todo se transforma en realidad, pero a veces tenemos nuestra fe como muy bajita, como muy poquita, a veces nuestra confianza no es la suficiente como para creer que Él tiene poder para transformar la vida. ¿Saben cómo pueden cambiar también las cosas a medida de que tenemos la oportunidad? O que yo misma, suena así mejor, y realmente es así, cuando yo misma me doy la oportunidad o yo mismo me doy la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ahí es donde entra mi confianza plena. Ahí es donde yo puedo observar que el Dios de Israel sacó al pueblo de Egipto y tuvo el poder de dividir el mar en dos. Eso me da confianza de decir, wow, es el mismo Señor que hace siglos, pues sacó al pueblo de Israel, también puede sacarme a mí de mi desierto. El Señor también trabaja en el desierto y permite que cada uno de nosotros tengamos nuestros propios desiertos, para que en ese desierto pues yo tenga esa confianza plena en Él o pueda yo revisarme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y en ese desierto pues que yo recurra al Padre Celestial, tal como lo hizo Jesús en sus 40 días, sí, que fue movido al desierto. Sí, Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Como dice mi esposa, pues también, así como pudo dividir el mar en dos y sacó a la gente de Egipto, pues también a nosotros nos puede sacar de ese desierto y nos puede sacar también de esa dificultad que podamos tener dentro de nuestra vida. Sin embargo, pues en el momento de que ellos lo cruzan, en el momento de que el Señor abre, ellos confiaron en el Señor, porque imagínense, se abrió el mar en dos y quedan las olas a los lados y ellos pueden cruzar. Bueno, eso pareciera que fuera como algo ficticio, ¿no? Pero el Señor hace grandes cosas maravillosas. Y es de tener fe, realmente es de tener fe, porque en la carta a los Hebreos, capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 6, nos manifiesta, dice, la fe de Abraham, de Enoc y de Noé. La fe es el fundamento de lo que se espera. Escuchemos bien, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en su favor de sus dones, y por ella aún están muertos. Por la fe, fue arrebatado Enoc de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró, porque fue arrebatado por Dios antes de que fuera arrebatado. En efecto, se dice que había agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a lo que los buscan. Esto es tomado de la carta de los Hebreos, capítulo 11, desde el verso 1 al 6. Me encanta sobremanera el número 1. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Lo soporta, lo respalda el número 2. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. El número 3 nos hace comprender. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Y el número 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. O sea, realmente la confianza viene plena en el Señor, y por eso hacíamos la pregunta anterior. ¿Yo realmente confío en el Señor? Bueno, yo realmente confío en Él.
tengo mi confianza puesta en Él, voy a confiar en Él, he confiado en Él, quiero confiar en Él. Entonces, eso, esa pregunta es para mí, o sea, como persona, para mí, no para mi esposo o para señalar a mi cónyuge o a mi esposa, no. Realmente es para mí, es de manera personal, es individual. Yo realmente confío en el Señor. Aunque pase por desiertos, como bien dice el Salmo, aunque pase por desiertos, aunque pase por valles bastante fuertes, pues mi confianza está plena en el Señor. Sí, estos encuentros pues también son personal, ¿no? Con el Señor. Así como lo tuvo Mateo, como lo tuvo también este oficial. O sea, el encuentro es personal con el Señor. Es allí donde yo decido seguirlo o seguir en las mismas andanzas o en las mismas cosas. Sin embargo, pues el Señor se hace misericordioso y busca también de que nosotros pues podamos seguir el camino que Él nos ha encomendado, el camino que Él nos ha trazado. Aunque en estos momentos uno dice, no, pero es que yo prefiero confiar en mis propias fuerzas. Pero realmente me ha generado algún beneficio o cansancio, agotamiento, problemas dentro del hogar, problemas familiar, económicos. ¿Por qué no darle la oportunidad hoy que están escuchando este programa y que estamos haciendo este espacio? ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor? A ver qué maravillas nos tiene preparado, qué cambio nos tiene preparados para qué vamos a perder si ya lo perdimos todo. Si ya perdimos, algunos perdieron casa, otros perdieron una situación económica. ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor y confiar en que el Señor tiene algo mejor? Por eso el Señor, en nuestro tema de la confianza en el Señor, tú y yo conociendo a Dios, pues me permito indicar pues que el Señor tiene la ayuda idónea, ha preparado la ayuda idónea. Nosotras las damas somos la ayuda idónea de los caballeros. Y pues los dos estamos pues el uno para el otro. Es tener esa confianza plena que el Señor ha puesto en mí, esta persona, para que me pueda guiar. Realmente la confianza es experiencia que yo pueda tener con el Padre misericordioso, con el Padre de la gloria. Es ese momento, es ese encuentro que yo pueda tener con Él. Permitirme reunirme con Él todos los días mediante la palabra. Permitirme reunirme con Él mediante pues la presencia de la Santa Eucaristía. También permitirme con Él estar a solas, a orar con el Padre Celestial, bendecir al Padre Celestial, agradecerle al Padre Celestial, alabar, así como dice el Salmo 117, que es un salmo, es el salmo más corto, por cierto. Sí, es el salmo más corto. Más corto del... Sí, del libro de los Salmos. Sí, 117. Dice, alabanza al Señor. Naciones y pueblos todos, alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Aleluya. Con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve. No sin antes darle las gracias porque ustedes se encuentran allí en la sintonía a través de la 101.7 FM, 95.7 FM y también a través de www.radionatividadtv.com. Por cierto, pueden hacer sus comentarios y agradecer y agradecidos de ellos estamos a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos brinda de poder manifestar estas palabras tuyas para que toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, www.radionatividadtv.com y el canal de YouTube de Radio Natividad puedan escuchar esta voz de Dios porque ustedes son parte de ella. Puedan escuchar esta palabra de ayúdame a confiar en ti, Padre Celestial, ayúdame a confiar en ti. Yo quiero soltar de verdad, es que yo quiero soltar de verdad todas mis cargas, mis preocupaciones para confiar en ti. Y que pues en medio de la tormenta en donde yo esté atravesando, que sea así como lo dice el Señor, vengan en mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Yo aliviaré esa carga que está tan pesada y haré pues de su carga que sea más ligera. Vengan a mí todos los que están cansados, dice el Señor. Es más,
Es más, Él a nosotros nos invita diariamente, desde que nace el día, desde que yo puedo respirar, desde que me levanto, desde que sé que tengo pues un lugar donde descansar, desde que tengo todas las cosas aquí, desde que estoy con vida, pues yo tengo que agradecerle al Dios de la vida por todas esas cosas. Ah, que hay situaciones bastante fuertes, sí, pero esas situaciones yo debo caminarlas, debo ir de la mano con el Padre Celestial. Sí, entender y comprender pues que los problemas de hoy pues son los testimonios de mañana, son los testimonios que nos van a permitir llegar a otras personas, a otros familiares, a amigos que pues también podrán vivir la misma situación que hemos podido nosotros superar. Sin embargo, pues el Señor siempre está allí, atento, misericordioso, con el oído disponible para que atender nuestras súplicas y nuestras alabanzas. El Señor es misericordioso. Solamente pues yo tengo que dar el paso. Tengo que aceptar de que el Señor tiene más autoridad, no solamente en las cosas divinas, sino también en las cosas terrenales. Y bueno, yo quiero, de parte de aquí el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, agradecerle a todas esas personas que el día de ayer en el municipio Jáuregui, allí en La Grita, pues también expresaron esa fe y esa confianza en el Señor. Muchas personas de varios lugares, no solamente de aquí en nuestro estado Táchira, sino también de otros rincones de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, estuvieron allí agradeciéndole y confiando en el Señor, confiando en ese rostro sereno, todo lo que habían vivido y lo que en algún momento pues también pudieron superar. Todas y cada una de estas personas tuvieron la oportunidad de poderle manifestar al Santo Cristo del rostro sereno ese agradecimiento. Pudieron cumplir su promesa de visitarle y pues algunos tuvieron la oportunidad de poder renovar otras promesas. También esta manifestación del clero, que es importante pues destacar y que bueno, también con la presencia de nuestro obispo, Monseñor, y también pues toda la feligresía presente, las que estuvieron allí y las que estuvieron a través de nuestras plataformas, a través de Radio Natividad. Agradecer al Dios de Israel porque, bueno, pues Radio Natividad estuvo presente y tuvo la oportunidad de transmitirles a ustedes cada una de las incidencias, de transmitirles a ustedes lo que se vivió, estas experiencias de fe, personas que pues iban de diferentes lugares y también personas que se conectaron a través de www.radionatividadtv.com y así como nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Y también pues un agradecimiento muy particular a esa familia que pues recibió, a todos los servidores de Radio Natividad. De verdad que estamos eternamente agradecidos por esa hospitalidad que nos dio, que nos brindó allí en La Grita. De verdad que Dios les pague, que el Señor les multiplique en salud, en sabiduría, porque realmente pues fue para nosotros de gran alivio estar con ustedes y compartir con ustedes como familia, pues también fue de gran provecho. Sí, al ingeniero Nelson por su trabajo, a todo el equipo técnico que se desplazó hasta allá, pues la providencia de Dios siempre se hizo presente, bendito sea Dios, porque pues bueno, usted tuvo esta información de primera mano y de verdad pues agradecer al Dios de la vida. Retornando nuevamente con la promesa del Señor, con la confianza plena en el Señor, en el Salmo 145 nos habla y nos dice sobre en el verso 18, el Señor nos manifiesta y nos dice: el Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. ¿Cómo dice? El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. No importa si en medio de cada una de nuestra realidad, quizás pues yo me sienta como afligida, como cansada, como cansado, o que me sienta que estoy muy agobiado en medio de mi realidad, ¿sí? No importa, porque es que el Señor tiene atento su oído para escucharme. El Señor está presto, el Señor está atento. O sea, qué lindo que es que yo pueda decir: Señor, escúchame. Y Él de una vez está atento para escucharme. Eso es maravilloso. Y poder vivir esta experiencia es acrecentar esta fe.
así como lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, desde el verso 1 al 6, que me encanta en realidad. Usted puede retornar esta información a través del canal de YouTube de Radio Natividad, a través de www.radionatividadtv.com, Tú y yo conociendo a Dios, y allí aparece esta información, todas las citas bíblicas que hemos mencionado, los salmos que hemos mencionado también, en agradecimiento, en esa confianza plena con el Padre Celestial. Pero todo depende de mí. Todo depende si yo quiero. Todo depende si yo decido. Todo depende si yo acepto. Todo depende si yo quiero confiar en el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el Apocalipsis, dice, mira que toco a la puerta, te toco a la puerta, mira que toco a la puerta. Si tú me abres, pues bueno, comeremos y cenaremos, ¿verdad? Y tendrás una gran bendición. Mira que estoy ahí tocando a la puerta todo el tiempo. Y cuando me siento más débil, es cuando el Señor está ahí. Está más atento. Tocándome la puerta. Está presto su oído a mi clamor, a mi necesidad, a lo que yo le quiera decir. Por eso este programa basado en la confianza plena en el Señor. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Esperando que este programa haya sido de su agrado, en los controles Mariana Parra, bendito sea Dios, y detrás de los micrófonos, Luis Martínez y Andreina Camargo. Productores nacionales independientes, pero también tenemos el número del certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, 48.261 y 48.272 respectivamente. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos han reportado, sus comentarios a través del canal de YouTube de Radio Natividad, y bueno, estaremos prestos para podernos reunir nuevamente el próximo lunes luego de las 5 de la tarde. Les dejamos con la mejor programación de Radio Natividad. En breve estaremos con ustedes en vivo en este Santo Rosario a través de Radio Natividad para colocar esa intención, eso que me mueve a buscar la gracia del Padre Celestial, colocarlo en la oración del Santo Rosario. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga. Y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.